Bueno, muy agradecida al Consejo Deliberante de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Soy la hermana mayor de Cristóbal y la verdad muy conmovida, muy agradecida por el reconocimiento a su labor, a su entrega, a su trabajo, ¿no? Ustedes saben, nosotros somos oriundos de Libertador General San Martín, pero bueno, por decisiones del destino, que mi madre se vino a vivir para acá y bueno, él detrás de ella, porque era el menor de los hermanos y encontró acá, bueno, empezó a estudiar en la Universidad Católica de Santiago del Estero, la carrera de turismo, y eso, bueno, le abrió la veta que él estaba buscando, ¿no? Después a través de la municipalidad, y aunque él desde muy joven lo invitaron a participar en actividades del grupo, de la asociación, de los chicos de la LGBT y Q y más, en realidad tenía un poco de miedo del involucrarse. Al venir nosotros también de un pueblo, digamos, donde las miradas son distintas, pero bueno, con los años, con la madurez, con el conocimiento, se animó a participar y también escuchando las necesidades de sus compañeros, ¿no? Y no solo también del colectivo, sino también de artesanos, de trabajadores dentro del área del turismo amigable. Es muy importante, ¿no?, que el Consejo haya podido, ¿no?, hacer estas declaraciones. En lo personal, el tema de Cristóbal es como algo que nos toca mucho el corazón. Fue un compañero que nos dio mucho, nos dejó mucho, nos enseñó mucho y que sigue presente, ¿no?, en cada una de nuestras iniciativas. Y que bueno, la marcha de mañana y todo el esfuerzo que venimos haciendo durante días y días, durmiendo muy poco, haciendo, buscando qué falta, es por el amor que le tenemos y porque creemos que es la forma, ¿no?, de celebrar nuestras vidas, nuestras existencias. Siempre fue la alegría, el brillo y su glamour. Y después sí, ¿no?, remarcar que la decisión también política, ¿no?, de unanimidad del Consejo de hacer esta declaración de interés de la Marcha del Orgullo, en esta 15ª Marcha del Orgullo, es imprescindible, ¿no?, para fortalecer el cambio cultural, es imprescindible para dar un mensaje a la sociedad de que estamos en un camino en donde las instituciones reflexionan, las instituciones escuchan, las instituciones acompañan y que mañana justamente la discriminación por orientación sexual, por identidad de género desaparezca, ¿no?, y no sea un motivo para no poder vivir sin violencia. Entonces, celebrar porque tenemos que hacer este esfuerzo entre las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil, entre toda la sociedad en conjunto para poder pasar de esta igualdad formal que conquistamos a una igualdad real y poder tener un Jujuy, un San Salvador un poquito más justo e igualitario, ¿no? Por la lucha por una sociedad más igualitaria, por la lucha por la paridad en el ámbito de nuestra ciudad. Así que reconociendo en primer lugar a Cristóbal Montoya como un gran defensor de valores democráticos, un gran defensor de la igualdad, un gran defensor de los derechos de las comunidades LGTBQI+. Y la idea es de alguna manera acompañar desde esta institución lo que se va a desarrollar en el día de mañana en nuestra ciudad, que es la marcha organizada por la COMO, justamente por los valores de la paridad, de la igualdad, del trabajo, del respeto, de la no violencia. Creo que estos son valores fundamentales que justamente hoy se destacaron y desearle el mayor de los éxitos en esta nueva edición de la Marcha del Orgullo que se realiza en San Salvador de Jujuy.